Mirá qué bollita, papá. La de los caballeros cruzados. Me regalaron. Seguimos con problemas con el camarón, así que ponemos langostino, cortado chiquito. Preparando para el peje. Mirá qué bollita, papá. La de los caballeros cruzados. Me regalaron. Seguimos con problemas con el camarón, así que ponemos langostino, cortado chiquito. Anzuelo chiquito para la ría. Ayer había panzones. Pero nosotros habíamos ido a probar con Sandra y no habíamos llevado casi ni carnada, así que no volvimos. Pero ayer había panzones, lindos panzones, sacamos algunos. Viento noroeste. No es el mejor viento para acá, pero bueno, zafa. Mucha gente al lenguado, che. Están puestos con el lenguado. Contrapatinoso el piso, acá tengan cuidado. Ahí hay cangrejal. O sea, si te metes con la camioneta, tenés cuidado. Hasta acá llegas. Es a ojo esto. Pero guarda con la patinada porque te pegas el palo de tu vida, ¿eh? Acá está la carnada. Langostino remojado con ámbar. La ceba. Y bueno, la línea que usamos de la show es la misma línea panzón. Por ahí, si el anzuelo es más chico, mejor. También puede usar un poquito. Yo uso con boya elevadora. También se puede pescar sin boya.
viene un tormentón, se viene. Bruta tormenta, con rayo y todo, así que nos vamos. Buen pique. Bueno, tuve que rajar, unos relámpagos bárbaros, peligrosos para las cañas. Muy contento de que empiece a pasar pescado por la ría, saliendo hacia la playa de arena. Que lo dejen pasar también. Así que buenísimo, con esto me despido y cierro un par de días de andanzas en San Blas. Saludos a Gastón de Mar del Plata, que se me había quedado la foto pendiente de pasar. Ya.